empresas y especialmente también al señor Marco Rodríguez, a Dorita Abado, porque son los que han sumado para poder lograr este objetivo. Otro punto que voy a dar es que con esto y el dinero que yo he recaudado completamos la meta. Se logró la cantidad que se había pedido, que era 4.295 soles. Se ha logrado esa cantidad. El día de hoy me comunico, terminando la entrevista con el comandante de la Cruz, para poder anunciarle que ya tenemos el dinero y ver para poder ir al taller, si vamos hoy día o mañana, y poder tener el carro acá en Cartavio, ¿no? Mi agradecimiento hacia ustedes está, gracias a la población que me ha apoyado, se logró, lo dije, lo vamos a lograr y se ha logrado. Espero poder seguir sumando y que se logre el otro objetivo que era la Teletón. ¿Cuándo estaría llegando ya esta camioneta que lo tenía en la clave? Estaría en el transcurso de estos días llegando la camioneta. Yo igual las voy a comunicar. Quisiera que la población esté presente, quisiera que la población venga para que de ellos vean lo que hemos logrado como ciudadanas y que sea para la seguridad de todo el pueblo, no solo mío, ni del señor Marco ni de la señora Dora, sino para todo el pueblo. Cualquier persona, yo voy a anunciar el número que se va a estar dando de WhatsApp. Cualquier cosa que pase o algo negativo que vean, comunicarnos y ahí mismo, si es mismo, yo mismo poder ir y llamar al patrullero para que se presente. Yo lo voy a llamar para poder ir nosotros al taller con el comandante. Yo tengo que hablar personalmente con el señor del taller, que me diga qué es lo que requiere el carro, qué arreglos requiere y si ya está para retirarlo, dejar el dinero y traerlo al carro. Nosotros como colectivo tenemos que tener el dinero y llevarlo hacia allá. El comandante nos va a acompañar a ver la gestión que se está realizando. De este reconocimiento, como ustedes mismos lo han mencionado, ¿no? El trabajo y la población, en este caso, que están empujando a los demás vecinos para que puedan apoyar, porque sabemos que de repente las situaciones que tenemos en la parte logística, que los patrulleros necesitan mantenimiento, necesitan arreglos, se puede hacer realidad para que estos patrulleros sean en beneficio de la ciudadanía y pueda haber más presencia policial, ya sea a Cartavio y en Chiquitoy, ¿no? Que la ciudad bastante está requiriendo. Entonces, por estas situaciones que los mismos regidores de acá de Cartavio, del colectivo Cartavio, que lo está presentando la señora, también la señora Brenda, entonces nosotros de verdad también estamos sumando en sentido de poder aportar en este caso nosotros con mis efectivos policiales, ya que se va a hacer realidad este vehículo que va a salir, señores, para poder estar más presentes en todos los sectores que de repente hay mucha ausencia. Les agradezco nuevamente, señor alcalde, los que están presentes, que esto se va a hacer realidad. Muchas gracias.